¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Puntualmente 19 horas en todo el territorio nacional. Es tiempo de noticias por las pantallas del Sistema Nacional de Televisión. Viernes cargado de informaciones. Judy Colexa, ¿cómo estás? Buenas noches, querido Rolando, también la teleaudiencia. Y entre las informaciones que vamos a estar tocando hoy, vamos a mencionar este operativo que fue encabezado por la policía, la fiscalía y equipos tácticos que irrumpieron en asentamientos de Capiatá en la búsqueda de los famosos cortineros y reducidores. Buenas noches, Alexis. Judy Colexa, ¿cómo le va? Saluda a Rolando y los televidentes. Escalofriante, finalmente es el informe médico que termina determinando la causa de muerte de una mujer de 71 años ayer en zona del barrio de La Recoleta. Además de otras múltiples heridas, una es la que termina acabando con su vida. Se conversó con la empleada, ella explicó más o menos cómo eran sus horarios en la casa de la víctima. Aproximadamente a las 9 horas ella llegó ese día, luego de limpiar toda la casa, en el transcurso ya de la siesta, ella la pudo ver a la víctima. Es en horas de la mañana, casi madrugada del día de ayer. Y la causa de muerte de la señora Olga es un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca a nivel del cuello. Pero son muchas heridas, e incluso heridas defensivas en mano derecha, en mano izquierda. Por todo lo que acabo de mencionar, esta es una muerte violenta de tipo homicida. Tenemos que hablar también de la situación en el vecino país, específicamente en Foz de Iguazú. En el transcurso de la jornada, el prefecto dijo que el hospital municipal tiene 100% de ocupación de camas COVID en unidades de terapia intensiva. Dijo también que 30% son paraguayos que fueron a recibir asistencia en el vecino país. Van a comenzar a controlar en la cabecera del Puente de la Amistad. A continuación también les vamos a hacer un adelanto de lo que fue este allanamiento de por medio también persecución por parte de la policía, la fiscalía y equipos tácticos en Capiatá. Buscaban a una gavilla que solía ingresar en establecimientos comerciales para alzarse con productos y posteriormente revenderlos en el mercado. En la primera casa encontramos parte del atuendo utilizado por los procesados. En el segundo allanamiento encontramos los celulares y las tablets que vinimos a buscar, que fueron sustraídos del local de la empresa González Jiménez. Y esta noche vamos a compartir con todos ustedes un informe especial que, además de demostrarnos la travesía de llegar a los lugares más inhóspitos de nuestro país, también refleja la extrema miseria en la cual conviven varios compatriotas. Nosotros tenemos que tratar el agua si queremos tomar agua limpia. Vayamos y se la tratamos. El cloro, se va al almacén y compra y trae. Salía del supuesto Susu, ay,
Sí, me sale. Primera vez que me estoy agarrando esto. Así es, ya. Sí, así. Y está todo infectado ya ahora. Van a ir por la orela y cotea la o tira para orela y no ya por la cuneta. ¿Y con la futuro ave, doña, para los más jóvenes? A la futuro, con la hiporía. Un comerciante de Ciudad del Este denunció haber sido víctima de un robo. ¿Qué pasó? Fue a denunciar el hecho, pero finalmente dijo haber sido extorsionado por la propia policía. Un hecho de asalto en una armería se registró en el barrio San Miguel de Ciudad del Este. Según relató una de las víctimas y la madre de este, los delincuentes se alzaron con aparatos celulares. Posterior al hecho, los mismos fueron para realizar la denuncia correspondiente a la comisaría zonal, pero aparentemente los efectivos policiales también le robaron la suma de 4 millones de guaraníes a través de supuestas extorsiones. La madre de los menores relató el momento de angustia vivida por sus hijos, quienes luego de realizar la denuncia fueron intimidados por los agentes policiales. Se fueron ellos y le dijo a las policías, dos de San Miguel, ya jala pende local, ya yurura el circuito cerrado, y no ya levantas agua, ya por favor, de la me denuncia. O hoy que pe poike, o hoy que pe fondo, o mozarambi, pa' que lo topago, al mirar pepe de pupe. Hoy curi 22 y mocoy, como potiaco y cual. Hey, su pepe, pe ma por ilegal, pe ma por tu chacha, voy pe ma por ahí, le dijo. Ambo a sata pendeje fiscalía. Y después yo estuve esperando en la comisaría porque yo, como te dije, llegué y me dijo. Policía me dijo, ojo, y cual, ahora jaja. Ojo, y cual, y una cosa, porque yo ya bajó la denuncia, pero ojo, y San Juan, que el circuito cerrado. Después nada, ni a tomar su denuncia, pero ale nomás acá, me dijo, era. Y mientras que yo estuve esperando con. En la comisaría ellos vinieron prácticamente a robarlo otra vez a mi hijo, pero le sacaron plata. Asimismo, una de las víctimas, identificada como José Armando Díaz, explicó que los efectivos policiales lo extorsionaron, solicitándole dinero en efectivo a cambio de no redactar el acta de procedimiento, perjudicando a los mismos, remitiendo dicho acta al Ministerio Público. Va, esa es la catula que yo ayudé a hice. La verdad es que yo jefe da escuela y la plata está, eso es, dice, móvil de escuela, dice, eso es, cuatro mil últimos, eso que da escuela, dice, no, para mí sí, dice, para mí sí, dice, se te cual, para que pote ahí, pues, eso es, hasta por un de ese auto, y ese auto de pueblo, y pues, ajá, por uso la plata, pues, hoy que dicen 10, es a contarse 10 de otro, ajá, eso es la plata, pues, dice, Paico tiene apota, paico para esa hija está hecha. Paico mensual está hecha, bastante seo, para esa hija, o se mandarle hecha. A 500 mensual, pico para este cuento por acá, dicho, no, para está más. Ahí se mandarle, entonces ya está se mandarle, entonces 120 mil se mandarle hecha. A Upecha, o Ima, a Upecha, o Pita, o Hoy, güey, por acá, Ima, o Pita, o Pecha, o Pita. Finalmente, la comisaría número 51 del barrio San Miguel, lugar donde ocurrió lo sucedido, fue allanada por el fiscal Luis Trinidad, quien ordenó la prisión preventiva de los efectivos policiales, identificados como el suboficial Esteban Aguayo Brites y el suboficial primero Heriberto Velar. Procesadas por falsificación de facturas solicitaron un procedimiento abreviado. Estamos hablando de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, quienes habrían ofrecido 50 camas para UTI y 600.000 mascarillas para el Ministerio de Educación. Patricia Ferreira y Nidia Godoy, procesadas por producción de documentos no auténticos en la causa que investiga la falsificación de facturas para el ingreso irregular de medicamentos a través de la defensa legal que las asisten, remitieron un escrito al Ministerio Público donde solicitan el procedimiento abreviado a favor de ambas imputadas. En ese contexto,
Según el escrito, se comprometen a aceptar el hecho atribuido al solo efecto de obtener esta salida procesal, la aplicación de una condena de 2 años con suspensión de la misma. También ofrecen como reparación social una donación consistente en 50 camas para terapia intensiva por un valor de 1.750 millones de guaraníes. También ofrecen la donación de 600.000 mascarillas al Ministerio de Educación para la vuelta a clases. Solicito que por el principio de igualdad ante la ley se nos conceda la aplicación de un procedimiento abreviado en el cual mis defendidas aceptarían los hechos a los efectos de someterse al mismo y darle una salida alternativa del proceso en la cual se aceptarían los hechos del supuesto uso de documentos de contenido falso y que se aplique una condena que vaya hasta 2 años de privación de libertad con suspensión de la misma y como reparación social la donación al Ministerio de Educación de 600.000 mascarillas que consideramos oportuno en este momento de que los niños de las escuelas públicas están carentes de tal, a los efectos, y eso equivale a, en valor económico, a 200.000 dólares americanos, que serían 100.000 dólares cada una, y reitero, acogiéndonos a la igualdad ante la ley, en atención a que hemos observado de que el Ministerio Público, como política criminal, en un caso mucho más grave, en el caso de Ronaldinho, al hermano del mismo le ha beneficiado con un procedimiento abreviado y con una reparación social de 100.000 dólares americanos. Por eso nosotros, reitero, por la igualdad ante la ley, en un caso menos grave, puesto que aquí se tratan de facturas, que son documentos privados, de una empresa brasileña que no ha tenido interés en la causa, por eso no ha asumido ni querella en la misma, someternos a dicho procedimiento. Entre otras cosas, en el documento se menciona que las camas son similares a las que se utilizan en INERAM y que las mascarillas cuentan con certificación de la Facultad de Química de la UNA. Patricia Ferreira y Nidia Godoy se encuentran actualmente con prisión domiciliaria. Y si bien el doctor Pablo Lemire no quiso aventurarse en utilizar la palabra, en este caso, ensañamiento, es lo que nosotros podemos deducir a juzgar por este informe forense que finalmente termina determinando la causa de muerte de Olga Felixangeli, una mujer de 71 años cuyo cuerpo fue encontrado ayer prácticamente a esta hora en el barrio Recoleta de nuestra ciudad capital. Al menos 17 estocadas en todo el cuerpo, heridas también de un forcejeo con el homicida, el o la homicida. Y por ende mencionaba el doctor que una de las heridas es la mortal, que se produjo a la altura del cuello. Ella fallece a consecuencia de un shock hipovolémico, es decir, también dejó de llegarle sangre y oxígeno al cerebro y esto termina por acabar con su vida. La causa de muerte, la señora Olga, es un shock hipovolémico. Esta vez sí, este es un verdadero shock hipovolémico, donde ha perdido gran parte del volumen sanguíneo provocado por una herida de arma blanca a nivel del cuello que lesiona los vasos sanguíneos de lo que le llamamos el paquete vásculo nervioso del cuello del lado derecho. Es decir, cuando hablamos de paquete vásculo nervioso se dice así porque son vasos de arteria y vena y nervio. Ese es el que está lesionado, es decir, se afectó la arteria carótida, la vena yugular del lado derecho, y por lo tanto se perdió un gran volumen de sangre. Eso hace que no llegue sangre al cerebro, que esa falta de llegada de sangre al cerebro provoque un paro cardíaco y respiratorio y toda la cadena de acontecimientos que llegan finalmente a la muerte. ¿Una sola herida? Porque en principio se había mencionado que eran dos. No, son muchísimas heridas. Yo me estoy refiriendo a que una es la mortal, ¿sí? Pero son muchas heridas, e incluso heridas defensivas en mano derecha, mano izquierda. Sí, hubo una resistencia. Por lo tanto, por todo lo que acabo de mencionar,
Esta es una muerte violenta de tipo homicida. Yo puedo hablar de que hay múltiples lesiones y finalmente, si estamos hablando de enseñamiento o no, ya es una calificación jurídica que la va a tener el tribunal. ¿Todas de arma blanca, doctor? Todas de arma blanca, de tipo punzocortante. ¿Golpes, doctor? No. El arma utilizada es un cuchillo de aquellos que se utilizan, por ejemplo, para cortar carne. Se le había consultado si es que finalmente algún integrante de la familia reconoce el arma homicida. Sin embargo, ninguna de estas personas pudo identificar. Así también nosotros conversábamos con la fiscal Claudia Aguilera, daba detalles acerca de cómo está encarando la investigación, por ejemplo, el análisis de cámaras de circuito cerrado de viviendas contiguas, así también del propio Club Centenario, teniendo en cuenta que ese condominio en el cual residía la víctima fatal no cuenta con este elemento. Así también hablaba del relato que finalmente expuso la empleada y coincide, según el testimonio de la familia, por cómo o con cómo finalmente era el día a día de la mujer, que solía despertar muy tarde y iniciaba sus actividades recién a partir de las 5 aproximadamente, que es el momento en el cual ella descubre esa escena en la cual ya la encontraba completamente ensangrentada y con rastros de violencia. Un dato no menor es del enfrentamiento o por lo menos la resistencia que opuso la víctima al momento en que era atacada por él o la agresora. Esta madrugada hasta las 2:30 aproximadamente estuvimos en la casa, ¿verdad?, de la víctima, recolectando algunos datos, evidencias, lógicamente también, testificales de sus familiares, vecinos, viendo un poquito tema de circuitos cerrados, de oficios a compañías telefónicas, todo eso fuimos tramitando hoy. Como ustedes comprenderán, ahora nosotros prácticamente estuvimos todo este tiempo con el tema de la autopsia, ¿verdad?, con autorización judicial, lógicamente, ¿verdad?, como anticipo jurisdiccional de prueba. Y ahora vamos nuevamente a reunirnos con los investigadores, el personal de homicidio, también de investigaciones y de criminalística, para poder determinar, realizar algunas hipótesis. Y también ya tenemos causa de muerte, ya sabemos que fue el mismo arma. Bueno, y todo eso nos va a indicar algo. La fiscal Claudia Aguilera, haciendo referencia también, por ejemplo, al arma homicida que fue encontrada en el sitio, de hecho, es una evidencia que fue llevada ya en las últimas horas luego de que culmine el procedimiento fiscal. Ella no descartaba nuevamente un procedimiento en la propia vivienda a fin de encontrar más evidencias. Y termina confirmando, inclusive, que el teléfono celular de la víctima fue robado y es el único elemento que fue llevado de la vivienda, por ende ya se descarta el objetivo de robo como móvil de este crimen. El teléfono puede tener inclusive serias evidencias o conducir a la persona que termina acabando con la vida de Olga Feliciángeli, de 71 años, cuyo cuerpo era encontrado allá. En la primera casa encontramos parte del atuendo utilizado por los procesados. En el segundo allanamiento encontramos los celulares y las tablets que vinimos a buscar, que fueron sustraídos del local de la empresa González Jiménez. Un agente del grupo Lince fue detenido por tentativa de feminicidio. Según la víctima, la había raptado y la amenazó de muerte para que retirara la denuncia en su contra. La mujer de 26 años, en horas de la mañana del jueves, llegó a la comisaría 22 del barrio Don Bosco de Ciudad del Este a realizar una denuncia por violencia doméstica. Posteriormente se trasladó hasta su puesto laboral para poder justificar el motivo de su ausencia,
A su salida fue interceptada por Eudes Fabián Argüello, de 27 años, suboficial del grupo Lince con destino a la ciudad de Luque. A punta de arma de fuego, la obligó a subir a su automóvil para dirigirse nuevamente a la sede policial a realizar su denuncia. En todo momento, según la misma, fue amenazada de muerte. Al llegar a la dependencia policial pidió auxilio y su pareja sentimental fue detenido, hallándose en su poder estupefacientes. Mi amiga se asustó y le dijo que no le dispare a ella, y él sale y le dice no me vaya a mirar porque si no lo ya pita. Y entonces ella arranca su moto y se va y me deja sola en la vereda. Y él te subió en el auto a punta de un arma de fuego. A punta de su arma. ¿Y después qué fue lo que pasó? Cuando me subí con él, sale y me dice para que yo venga, que él me iba a traer a retirar la denuncia que hice a la mañana. Hicimos como 2-3 vueltas acá en la comisaría, en el auto, y yo tratando de calmarle a él porque estaba muy nervioso. Ahí yo le digo que sí voy a retirar, que me deje bajar, que me baje, pero que guarde su arma y que yo iba a retirar. Y me baja así acá en la esquina y me dice que retire y que no íbamos a traerle a mi hija a la casa de mamá y que me iba a quedar otra vez en su casa, todo tranquilo, que iba a terminar. Y bueno, le dije, yo acepté todo lo que él me decía para que yo pueda llegar acá en la comisaría y pedir ayuda. Cuando llego acá, le encuentro ya a mi mamá acá también y le digo al policía que él está ahí en la esquina esperándome. Le conté todo y ahí mismo nos subimos a la patrullera como para perseguirle y ya no estaba más donde él me bajó. Se dio la vuelta y se quedó en un surtidor y ahí fue donde la policía le atrapa a él. La madre de la afectada mencionó que su hija vivía momentos de terror en manos del violento hombre. Los 6 años todos los días acá o busca y suera o Juan oraja o gape ni mi jape supe porque se arecola se me nunca no ve uy a se va ebe porque o amenaza supe o yucao subir ve se me y me cuña y se arecoa o sea y mi hermano o sea se ve. Upea siempre la amenaza oreco hace cuando andas echaré y veme porque está y tereí más veces. La fiscal de la Unidad de Lucha contra la Violencia Familiar en Ciudad del Este, Emilce Ovelar, intervino en el caso, ordenando la detención del supuesto autor. Le estamos esperando para que ejerza sus derechos constitucionales, en primer lugar. En segundo lugar, la evaluación de la víctima en forma psicológica y también por el médico forense. Y después veremos. ¿Podríamos hablar de una imputación por intento de feminicidio? Se dan los elementos típicos, los elementos objetivos y subjetivos. El suboficial de policía no brindó declaraciones a la prensa. El mismo podría ser imputado por tentativa de feminicidio. Bueno, cambiemos de tema y hablemos un poco acerca de la situación del arroyo Ferreira, que por cierto es un cauce que normalmente tras cada lluvia sufre las consecuencias del desbordamiento. Los vecinos son los que normalmente suelen tener incluso aguas invadidas como consecuencia, la destrucción, incluso el puente corre el riesgo. Hay una manifestación con respecto a esta situación y está allí nuestra compañera Alejandra Pereira. ¿Cómo te va, Alejandra? Buenas tardes. Bueno, esta es la manifestación con respecto a la situación que viven los vecinos allí del barrio donde queda este cauce conocido como Arroyo Ferreira, que siempre suele desbordarse con cada lluvia, incluso porque también suele estar acumulado de basuras. Esto termina obstruyendo y, por supuesto, genera todo tipo de insalubridad en el sitio. ¿Está con nosotros Alejandra? Sí, Judith, estamos aquí justamente en esta movilización de los pobladores de los barrios Roberto L. Petit y Republicano. Una gran cantidad de ciudadanos aquí de esta zona justamente están exigiendo la construcción de este muro de contención, teniendo en cuenta que tras las últimas lluvias que tuvimos, prácticamente varias casas están al borde del derrumbe. Es el peligro constante por el cual ellos están ya atravesando. Es por eso que están exigiendo que sean también destinados estos fondos para la construcción de este muro sumamente importante. Me voy a acercar a uno de los vecinos. ¿Tu nombre? Moisés Araujo. Moisés, ¿nos comentás cuál es la situación que están exigiendo? Sí, el conjunto de comisiones vecinales
presentamos un proyecto al Ministerio de Obras Públicas, un proyecto que fue elaborado por la Universidad Católica y desde el cual hace 10 años se viene luchando. Entonces hemos elaborado un documento a través del cual solicitamos un urgimiento al Ministerio de Obras Públicas en la ejecución de las obras, así como también se pueda trabajar sobre el proyecto que ya fue presentado. Hemos solicitado una audiencia con el Ministro de Obras Públicas. Hemos tenido una respuesta en el sentido que se han apersonado acá en el barrio a hacer un relevamiento el secretario privado del ministro como ingenieros técnicos del área. Y lo que nosotros estamos haciendo énfasis en que esto se trata de una emergencia, porque ya se están cayendo las casas. Aclarar de que las casas que están afectadas no son damnificados ni personas que vinieron a ocupar predios fiscales, sino que se tratan de terrenos titulados con cuenta corriente catastral que pagan impuestos en la municipalidad. Y eran propiedades que anteriormente tenían 50 metros de extensión, gente afincada acá hace 40, 50 años y que hoy día solamente le queda 5 o 10 metros a causa justamente de esta situación del arroyo que va carcomiendo los terrenos. ¿Hace cuánto que presentaron esto al MOPC? Esto dimos entrada el 16 de febrero, martes 16 de febrero. ¿Y hasta ahora cuál es la respuesta? Vinieron ingenieros del MOPC y secretario del ministro a hacer un relevamiento, a ver la situación, ¿verdad? Nosotros lo que necesitamos concretamente es que se busque la mejor vía administrativa. Sabemos que las licitaciones son engorrosas y quizás necesitan previamente figurar un presupuesto, pero existe también otro mecanismo que es la vía de la excepción o la emergencia. Entonces, apelamos a que las autoridades puedan ver el mejor mecanismo administrativo para que esta obra se ejecute con suma urgencia, que no se tenga que lamentar la vida de una persona o que desaparezca una familia tragada por el barranco, para que se tenga que ejecutar esta obra que desde hace muchísimo tiempo se han presentado proyectos, pero que hasta el momento no se han hecho realidad. Graciela López, ¿ustedes tienen conocimiento de cuántas son las familias que están afectadas? Son varias, en total son más de 300 familias y vamos a decir desde la naciente del arroyo Ferreira, que es en San Vicente, pero si vamos a decir solamente de acá de 29 proyectadas a 38 proyectadas, hay más aproximadamente 70 familias. Sabemos que esto no está presupuestado para el ejercicio 2021, pero también sabemos que hay una ley de emergencia. Entonces, lo que nosotros le pedimos al gobierno nacional que nos ayude a liberar esos fondos de emergencia para que se puedan construir estos muros, porque cada vez más con estas lluvias atípicas que se tienen, las casas se van derrumbando y son casas tituladas de propietarios la gran mayoría. Entonces estas son personas que se vinieron a instalar. No, es completamente distinto a la problemática de otros arroyos que son ocupaciones. Esto no, son propietarios la gran mayoría y que sus terrenos ya por las lluvias intensas que tenemos últimamente se van derrumbando. Yo le pasé unas fotos, ¿verdad? La situación es desesperante, así que le pedimos al gobierno nacional que liberen los fondos de emergencia para que se puedan construir esto y que estos prójimos hermanos nuestros puedan conciliar nuevamente el sueño. ¿Van a seguir ustedes acá con este cierre intermitente? Vamos a continuar, esta es la primera manifestación que se hace, los vecinos dicen que vamos a continuar. Bueno. Muchas gracias, señora. ¿Tu nombre? Sí, buenas tardes, soy Nancy López, bióloga, vecina acá del Arroyo Ferreira y presidenta de la Comisión Vecinal San José Obrero. Acá estamos trabajando todos unidos, los tres centros municipales, número 1, número 3, número 10, afectados a la cuenca del Arroyo Ferreira, que desde hace 40 años se viene desmoronando, pero con las últimas lluvias caídas, la situación se agravó más. Llevó terrenos, llevó todas las viviendas ribereñas y hay como 70 viviendas afectadas, quizás más, porque abarca desde San Vicente, Republicano, el Petit.
Y acá es importante aunar esfuerzos entre las autoridades. De hecho, tuvimos la visita de la Cámara de Senadores, con quien estamos trabajando. Y vinieron técnicos del MOPC también a verificar. Pero hay que direccionar recursos económicos para sacarle a las familias del área que se está derrumbando. Están en situación de riesgo y se teme por sus vidas. Entonces apelamos a la ayuda de las autoridades encargadas estatales para venir a ver la situación de nuestra ciudadanía afectada urgentemente. Señora, vos querías hacer un hincapié en la basura. Sí, de la basura a la noche se tira, hasta árbol tiran. Árbol tiran. Y eso se traga y ese olor a la noche no se aguanta. Por eso queremos ya que este muro se levante. Insoportable. Nuestro reclamo es que la mayoría somos propietarios. Pagamos más de 1.000.000 de guaraníes de impuesto inmobiliario. Y esto ya en 1998. Ya estaba ya el proyecto de los guadiones y hasta ahora no tenemos respuesta. Y otra cosa también, que esto era un arroyo playo y que nosotros cruzábamos tranquilamente y después nunca fue ni un gobierno anterior. Hace años, nosotros somos ya de 55 años que estamos acá y nunca hicieron caso, al contrario, no hicieron más desagüe para tirar en el arroyo Ferreira y por eso esta profundidad. Y ahora con esto es un desastre. Y te quiero recalcar que el problema es desde acá 29 hasta 34. A partir del barrio ahí Bañado Sur, ahí todos los intendentes le hicieron muros de contención. Ellos no necesitan. Y nosotros que pagamos acá nuestros impuestos no nos hacen caso. Eso es lo triste. Acá en República Francesa, casi 32 proyectadas. Está mi casa. Y mi fondo se fue. Está malísimo. Y nosotros pagamos impuestos. Acá no se puede ver alguna casa que está en borde. Acá nosotros, en estas inmediaciones no se puede ver. Estos son los muros que se están cayendo. Estos son los muros que están cayendo, lo que puedes ver. La casa de la señora es esta. Vamos a mostrar también cómo está la situación desde este lado del arroyo Ferreira. Nosotros, para que tengan una idea, compañeros, estamos sobre 29 proyectadas y estamos del lado de los pobladores, en este caso de Roberto L. Petit. Pasando este puente ya es republicano y es por eso que los vecinos de ambos barrios se unen ante este pedido. Muchas casas, hablan más de 300 familias prácticamente que están prácticamente en peligro ya al borde del derrumbe de su vivienda. Por lo que veíamos también la gente que sale de sus trabajos plagueándose porque están cerrando en este momento la calle, pero se entiende el reclamo de esta gente, es preocupante. Porque les decimos, teniendo en cuenta el último temporal que se dio, donde se pudo ver en videos que incluso parte del muro de contención se vino abajo llevando consigo a varios vehículos y exponiendo la integridad física de las personas que viven allí en sus inmediaciones. Gracias, querida Alejandra. Gracias a ustedes, Judith. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una breve pausa aquí en 24 horas y ya volvemos con más información. We'll be right back.
Nosotros tenemos que tratar el agua si queremos tomar agua limpia. Vayamos y supe la de tratar. El cloro. Se va al almacén y compra y trae. Me salió del supuesto Susuay. Sí, me sale. Primera vez que me estoy agarrando esto. Así es, Tereya. Sí, así. Y está todo infectado ya ahora. Van a irte por la orela y cotearla o tira para orela y no, ya por la cuneta. ¿Y con la futuro, Ave, doña, para los más jóvenes? A la futuro, con la hiporía. Un rincón de nuestro país que vive en el absoluto olvido, una zona donde no hay prácticamente nada, de donde constantemente se escuchan hechos trágicos de personas que buscan un sistema de salud y no pueden llegar a tiempo por las condiciones del camino y varias otras deficiencias que se sienten en esa zona. Un rincón del Chaco donde hay mucha gente que todavía sigue esperando esa ayuda. Marcelo Mogelos realizó una larga travesía para llegar hasta ese lugar y nos va a contar un poco más de lo que es y lo que llega para llegar hasta la zona de Fuerte Olimpo. Marcelo, ¿cómo estás? Rolando, ¿qué tal? Judith, para todos los que están en casa, muchas gracias. Y realmente duele esto, porque a todo lo que vos nos contabas, Rolando, va como contrasentido el hecho de que la cabecera departamental del Alto Paraguay, la ciudad de Fuerte Olimpo, es una de las más pujantes si hablamos desde el punto de vista de producción ganadera. Millones y millones de dólares salen de allí y se reparten a lo largo y ancho de nuestro país, pero jae, cuéralo y cuéntame, vea. Es terrible y catalogamos a esta parte del informe que lo fuimos mostrando a lo largo de la semana, el rostro de la miseria. ¿Saben por qué? Porque el casco urbano de la ciudad de Fuerte Olimpo tiene todo lo que uno puede requerir. Hay lindas casas, tienen servicio de agua potable, tienen servicio de energía eléctrica, pero te abrís de ese casco urbano y te topás con historias como las de la señora María Azucena López y también la casa de la señora María Gloria Rodas. Solamente dos ejemplos de lo que se puede ir multiplicando si es que la ayuda del gobierno no llega en el sitio. ¿Cómo uno puede tener lo que conocemos como el famoso Susuá y puede llegar a infectarse porque el hospital te queda lejos, porque no tenés un camino o porque muchas veces tenés que quedarte a limpiar o mejor dicho, a curar el agua, como ellos dicen, para beber? No hay tiempo siquiera para asistir al hospital porque viven de esta forma. Pues es chapa y tema. Ellos, por ejemplo, tienen en un tambor de 250 litros agua que es sacada del río, que es sacada de un tajamar, a la cual tienen que echarle cloro. Estamos en el año, 2021, en donde hablamos de hologramas, en donde hablamos de una tecnología de punta, pero a 800 kilómetros de la capital, Omuitilón, y está cloro, la UPE y Catumanguaya es hoy. Es algo deplorable, es una cachetada al derecho humano básico que tiene una persona de recibir los servicios básicos. Miren ustedes esto, Cureca, de chiquitito vinieron allí del monte, ahora están siendo alimentados, el día de mañana van a hacer un rico guiso, un asadito para la gente, porque no hay forma de sobrevivir, no hay de otra. Los chicos se encariñan con los animalitos, como vemos acá, pero después todos van a parar a la olla, porque no queda de otra. No hay, por ejemplo, un lugar en donde vos puedas ir a decir, no, voy a ir a traer de aquí, de un supermercado renombrado, voy a ir a buscar esto, porque ni verduras uno puede consumir allí, porque todo lo que llega en el barco aquí de Aban que viene bajando de Concepción, el famoso mercado ambulante, cuesta mucha plata. Entonces, es muy, pero muy difícil la situación. Criaturas que beben allí nada más del río y es una situación bastante complicada. Aquí, en este lugar, uno puede observar realmente la necesidad que hay en el sitio. Miren ustedes, ahí ellos cocinan, Pepe, entonces ya vos, güey. Después no hay piso, ponen algunas que otras maderas para poder vivir. Y todo está allí, en el suelo. Gente que va saliendo también de la crecida del río. Nosotros vamos a escuchar lo que primeramente nos decía la señora María Azucena López. Tiene 44 años, pero los avatares del Chaco la golpean duro a ella y a toda su familia.
Nosotros tenemos que tratar el agua si queremos tomar agua limpia. Vamos y supe, la tratamos. El cloro. El cloro. Cloro le ponemos. ¿Es conseguir con facilidad? Ahora no, no, se compra. No hay nada de facilidad. Se va al almacén y compra y trae. Pico las cloros y no se ni vende. Está 18 mil el kilo está. El kilo. Sí. ¿Y cuánto necesita para purificar esa agua? Y compramos un kilo y de ese un kilo ponemos y movemos así. Y vemos, viste que yo hace poquito más que estoy por acá, ahora yo vivo más, vivía más hacia el centro que hacia acá. Entiendo. Sí. Doña Noé, sería mucho atrevimiento ver un poco tu pieza, cómo viven los niños. ¿Tú parojas a mí? Sí. ¿Se puede, pa? Sí. Mira, un poco estoy viendo acá, tenés en tu cabeza un pequeño. ¿Qué te pasó ahí? Me salió el supuesto susuay. ¿Susuay? Sí, me sale. ¿Y cómo te estás tratando? Hoy me fui al hospital, al menos, ahí tengo que estar larga distancia del hospital al llegar ahí, ¿verdad? ¿Va a ser eso? Ajá, de Wirubi. ¿Esa camina se la han de herida? ¿Esa papuesta? Esta es una herida que tiene la señora, es el famoso susuá que uno tiene, cosa que se puede solucionar, imagino yo, en un ratito. ¿Y qué te dicen en el hospital, señora? Hoy al menos me hicieron una curación y me dieron remedio y simplemente un remedio que yo suelo lo tomar. ¿Te suele lo dar ese problema? Sí, no, primera vez que me estoy agarrando esto. ¿Así te leía yo? Sí, así. ¿Y se puede infectar también? Sí. Y está todo infectado ya ahora. Está todo infectado sí, ya. Todo infectado ya. ¿Tu piña complicada y no pega? Sí, porque yo soy diabética y tengo presión alta. Con diabetes, presión alta, esta mujer tiene que tratar de sortear toda la mala suerte que le toca vivir hoy en día en medio de necesidades. Vos llegás a ese punto y ellos te dicen, el camino para nosotros no es demasiado porque la plata ango, yupila y 4x4, pero vamos, sí, güey. Para nosotros otra cosa es la prioridad. Nosotros queremos solamente tener agua potable, queremos tener energía eléctrica en todo tiempo y un lugar apto en donde vivir. Oren Boriajuco ni siquiera nos sé, no lo sé, oigo, ay, güey, nos decían entonces el camino, vaya y pase. Ellos tienen otras prioridades, al menos cuando observan desde la lupa que les toca. Nosotros vamos a conversar, o escuchar, mejor dicho, también a la señora María Gloria Rodas. ¿Qué nos dijo la señora María Gloria en una frase contundente? Para los jóvenes, aquí no hay futuro, decía ella. ¿Por qué le preguntaba yo? Porque no hay nada. La mayoría de los que tienen que estudiar o tienen que venir a Asunción, como José Daniel Sabán, quien hoy sigue peleando por su vida, y como otros tantos que tienen que arriesgar su vida para buscar un futuro mejor. Si vos vivís en Olimpo, la mejor suerte que podés tener es o trabajar en algún ente público allí, y si no tenés estudio, no tenés nada, te vas y trabajas en las estancias, capaz te paga muy poca plata, venís una vez a la semana a verle a tus hijos, a tu señora, y la pasas mal. Porque hay que tener lo que uno tiene realmente bien puesto para estar ahí en el Chaco. No hay agua, muchas veces no hay energía eléctrica, el barro te agarra, vos ya no te moves. Es decir, tenés que tener lo que se llama aguante y no macana. Escuchemos a la señora María Gloria que nos contaba dónde tienen que ir a estudiar sus hijos y cómo ellos viven en este barrio. Juan, ahí tengo la orero y cotea la o tira pa orela, la oñemo ya por la cuneta. Te da la y falta de orero. Está genial, a ver la mitad, está la peligro. Está la peligro, está bicho, paisa guareío ya. Y tú, ¿te hija la pene menos mía, un bajo estancia? Sí, estancia para un bajo, creo. Caballuari. Ah, o gana por ápico y cuello, donde andro putiri. No, ya ambos va a ese. Más o menos, ya tú coges todavía de comitar, como colegiante. Pero ya tú, una vida. ¿Y cuál es el futuro, Ape, doña, para los más jóvenes? A la futuro, cuando hay por ahí. O Juana, y que hay mamburrido estudiando. Por ejemplo, ya haré como coño Juana, año a Pueña. Y tú, una la situación allá, montó yo de cuera. ¿Vale, cuánto vas a estudiar, Pepe? Ah, cuera, y quiera monte ir a colegio, pero yo ya puedo séptimo grado, a otro ya puedo primer año. ¿Colegio de Olimpo, Pendo Juy? No. No fui. Ser privado, pero montó yo de cuera, porque. Y ya tú, Hugo, a ver la juventud, cuera, oñes un dipa. ¿Oñes un diña en Puno, mágico? Sí, oñes un diña mágico, y ahí ya tú, porque ya tú se moría juja, ni que tú y la. Se me voy a ir la gente y le doy cola. O corre para ella y ya tú. ¿Era pues cuál era el año hundido, doña? Ah, la vicio. ¿La caña? Sí, caña. Pues ya guardé vicio. ¿Por qué pedía y vea droga, pioña, mujer madre?
pero saíti voy. Bien, lo que nos decía esta señora ya apuntando también a este caso, al arribo de consumidores de marihuana por sobre todas las cosas a la zona. Amalicia Oimoloñenguay y mi agina en este sentido, así es que penosamente ese flagelo tampoco estaría dejando de lado a una ciudad tan alejada como Fuerte Olimpo. Me imagino que ustedes cuando hablábamos de hospital piensan de que en este lugar están todos los servicios básicos. Les cuento que no. Uno va a este hospital si tiene una criatura enferma, de por y la pediatra. Nene peo, mi ande yubabe, nene tumame, acabayuy, no hay traumatólogo. Tenés problemas del corazón, te duele algo, no hay clínico. Neme embuta acá donde hay por y gineco obstetra. Va a lo mismo, piénsalo. Bueno, hay médicos que hacen, pero malabarismo realmente. Alguien dijo alguna vez que cuesta mucho administrar la miseria. Y eso es lo que uno patenta acá. Esta gente que está acá hace lo que puede, hace magia con lo que puede. ¿Oí la poja? Sí, oí. Hay dos lanchas ambulancias, hay dos ambulancias también para salir por tierra, pero no tenemos terapia, respirador, olvídate. No hay, por ejemplo, una manera de poder sostener a una persona que tenga COVID y necesite, por ejemplo, asistencia respiratoria mecánica. ¿Y saben cuál es la respuesta de la gente que es consultada para ir hasta allá? Hablo de médicos. Dicen, no, yo no me quiero ir porque no hay camino. Seco a Pepe y quién sabe si agua se llegue para Paraguay. Es decir, para que haya personal de salud allí, el gancho es el camino, es el asfaltado. Son solo 140 kilómetros que pueden hacer de que esta gente tengan atención de primera. Se paga el vínculo, varios vínculos se pagan dentro del ministerio para esta gente. Pero no hay médicos, nadie se quiere ir porque no quiere arriesgarse a que se pueda quedar por el camino y no quiere renunciar a todo lo que significa su familia. Vamos a escuchar lo que nos decía la doctora Patricia, la directora médica, quien con profundo pesar deja al descubierto todas las falencias del sistema de salud en Olimpo. Necesitamos especialistas en pediatría, necesitamos ginecobstetras y tener esos servicios plenamente constituidos con una infraestructura mayor para dar una respuesta básica a la población. También necesitamos servicio de terapia intensiva, pero antes de contar con el servicio de terapia intensiva necesitamos tener por lo menos las cuatro troncales bien definidas, ¿verdad?, en el área. Así para dar una mayor respuesta a la problemática de salud de la población. Nosotros queremos hacer más y más y más, pero muchas veces trabajamos con lo que tenemos y hacemos magia con lo que tenemos. Tener camino de todo tiempo significaría que tendríamos más colegas que vendrían a prestar servicios en la zona, porque esa es una de las atenuantes por las cuales muchos colegas no desean venir a prestar servicios porque tienen que venir a instalarse en la zona, quedarse prácticamente y dejar todo de lado. Bien lo que decía la doctora Patricia Ferreira. ¿Ustedes piensan que estoy exagerando? No, para eso están las notas, para que usted pueda darse cuenta de lo que le contamos después de ir a recorrer Fuerte Olimpo. Terrible realmente la situación. Me quedo yo con una frase que me decía el doctor René Gallagher, quien le trajo a doña Blanca, la mamá de José, de Olimpo a Asunción. Me decía, Marcelo, acá en Olimpo los héroes no somos los médicos. Acá los héroes son los pacientes, porque aguantan, porque ellos tienen que soportar horas y horas por agua, por avión o por tierra, para llegar vivos. Me decía, lo de José, genial, ojalá que tenga un efecto multiplicador positivo, pero no es solamente José, cuánta gente ya murió porque no pudo salir a tiempo, cuánta gente ya murió tapecuare, como se dice, cuánta gente murió camino ya a un centro asistencial. Señores, hay que mirar un poco más para arriba, hay que mirar al Alto Paraguay, hay que ver que hay gente que realmente necesita y que tiene todo el derecho del mundo de recibir una asistencia como se debe. Estamos hablando de la pandemia, del COVID, o la Sputnik V, o la AstraZeneca. No hay todavía una confirmación de que a ellos les va a llegar por lo menos una dosis. Son 5.000 habitantes que hay allí. Está el área dividida, de polivalente y también para los respiratorios, pero no hay siquiera el respirador. Cuatro respiradores van a llegar con suerte dentro de dos semanas, toda vez que el camino dé. Vamos a escuchar al doctor Giovanni Gallagher, quien es el director del hospital, hablando un poco del COVID también. Y les cuento a ustedes, hoy, a ver, el miércoles, salió una conservadorita con muestras COVID, alzaron eso a ese avión. Las pruebas o los resultados van a llegar el próximo miércoles recién.
¿Entienden? O sea, la persona contagiada ya o contagiada, está modo topada, ¿ve? Y todavía no va a tener su resultado. ¿Qué decía el doctor Gallagher? Le damos play. Caso de COVID acá nosotros le estabilizamos y posteriormente le internamos en la sala de internación. Si es grave, dependiendo de la gravedad, requiere terapia, normalmente derivamos a Pedro Juan o Concepción. O alineamos. Entiendo. ¿Por tierra siempre? Hacemos por ahora mismo que no hay, no tenemos ruta, hacemos por agua. Tenemos dos botes, uno con un motor de 90 y otro con un motor de 40, ¿verdad? Uh-huh. Hacemos hasta Carmelo Peralta y de ahí enviamos hasta Pedro Juan. ¿Una travesía de cuántas horas hasta llegar al punto? Y para llegar a Pedro Juan son 7, 8 horas aproximadamente. 7, 8 horas. ¿Van acompañados de un licenciado? Acompañado de siempre, en caso de que sea cuadro respiratorio, un licenciado o una licenciada, el botero. Y en caso de que sea cuadros ginecostétricos, acompañado de unos tetras. Ahora, director, cuando necesitan de respiración, ¿no hay respiradores, no hay máquinas? Bueno, recibimos respiradores hace cuestión de algunos días, los donados por la USAID, y ahora estamos viendo para que el camión de suministro del ministerio nos pueda traer esos respiradores para instalar para este hospital. Pero hoy a la fecha no tenemos. Ahora mismo no tenemos todavía respiradores. ¿Cuántos van a llegar? Y tengo entendido que la próxima semana, cuando dé la ruta, ya está previsto que venga el camión. ¿En qué cantidad van a llegar? Y tengo entendido que son cuatro. ¿Cuatro respiradores? Sí. ¿Va a ayudar? Va a ayudar. Va a ayudar bastante para por lo menos mantenerle más estable a estos pacientes, ¿verdad? Uh-huh. Pero lastimosamente, la mayoría de los pacientes que llegan a un estado de complicación generalmente suelen decaer muy rápido, ¿verdad? Y sí o sí requieren terapia, ¿verdad? Un respirador te puede mantener un soporte, pero no es lo mismo que mantenerle en una terapia. Exactamente. Es una gran responsabilidad para ustedes también porque lo hacen manualmente. Así mismo es. Así. ¿Y cuesta hacerlo de forma manual? Y la verdad que se le intuba y se le ambucea, ¿verdad? Cuesta un poquitito, ¿verdad? Pero mientras que ocurre ese proceso de que el paciente empieza a descompensarse, nosotros automáticamente ya vemos un lugar con mayor complejidad para poder enviar y que tenga terapia, ¿verdad? Y vale a gente realmente estos médicos porque más allá de la remuneración económica que pueden recibir, ellos mojan la camiseta y hacen lo que pueden. Administran, como yo a ustedes les decía, necesidades, lo mismo que la gente que hace malabarismo en la calle, esta gente lo hace así. Vamos a compartir también, me imagino, la semana que viene, para dejarle nomás un datito a ustedes. Hay personas detenidas en la comisaría primera ahí de Fuerte Olimpo, la mayoría por violencia doméstica, como Colomitao, sea un huepotí en Virecope, después de venir de la hacienda, todo un drama. Saben, cuando no hay camino, la única forma de trasladar a esas personas cuando ya tienen orden de remisión a Concepción, ¿saben cómo es? Se lo alza en un barco con la demás gente, con los demás viajeros, se le esposa y le escoltan dos policías. Ahora caigo ya de charla, preso, jola, barco, ¿ves? Y son las cosas que suceden en Olimpo, son las cosas que suceden. Allí puede pasar de todo y los responsables tienen que hacer algo para cambiar la realidad, Judy y Rolando. Sí, tremendo tu informe, Marcelo. Te felicitamos por este recorrido. Gracias. Sabemos que no fue fácil, fue un recorrido bastante arduo, muchas horas. Incluso seguramente pasaron algunas que otras dificultades también por lo que se puede observar en cuanto al camino se refiera. Y vale los médicos a Imbaretelo Mitán, porque evidentemente, Marcelo, ellos evitan este viaje porque muchos creen que no van a llegar y también seguramente se mantienen todavía en esa fe en la medicina alternativa por ese motivo. Siguen en lo rudimentario porque no tienen opciones. Exactamente, sí. Judith, muchos también van a eso que vos decías, a la fe. Van hasta la iglesia de María Auxiliadora allí, Oñembo Eji, Cuey, y muchos me dicen, si onda yupimbo, hay de la avión, ¿ve? Porque ya que llegue, a veces ya pues tata Manola se va a llevar. Ese es el pensamiento que tiene mucha gente, porque prefiere pasar la mala allí que andar arriesgando su vida. Y eso no debe ser, la gente debe ser asistida como corresponde para ese conde pleno siglo XXI, XXII, te imaginas, hemoditis clorolande, ¿ve? Eso es algo que realmente uno no puede concebir, porque esto, reitero, mueve mucha plata en cuanto a ganadería, zona muy pujante, la más importante, y ellos tienen que vivir de esta forma. Bueno, Marcelo, y solamente traer a colación porque hablaba del tema de salud y hay cosas que marcan definitivamente y que uno no se olvida así nomás. Decías de que muchos no quieren ir a trabajar allí, en ese lugar, pero los que se van también terminan exponiéndose y algunos pierden la vida. Y voy a volver a recordar, ya habíamos hablado con Marcelo también, en el transcurso de esta semana, el caso de una enfermera que no necesitaba de unidad de terapia intensiva, había dado positiva al COVID-19, toda la odisea
para ser trasladada. No podía salir por tierra por las condiciones en las que estábamos viendo. Tuvieron que sacarla en una embarcación, después ir bordeando prácticamente por Brasil para entrar otra vez en territorio paraguayo, y así en el trayecto ya llegó prácticamente sin vida al Hospital Nacional de Itagua. Estamos hablando de una profesional que allí en la zona ya lo escasa la cantidad de personal de salud. Imagínate tener que perder otra vez y por desidia es realmente... Y por otra parte, demostrar lo que hay por detrás de la historia de José Sabam para que genere un poco de empatía, porque la gente no sabe lo que hay por detrás de la venida de ese joven vía aérea y se haya dado este accidente. Muchos decían, pero ¿por qué eligió esta opción? Y ahora les mostramos cuál es la realidad. Y pareciera ser que necesitamos hacer varios de estos informes para que se pueda también al menos hacer algo con respecto a esta situación. Exactamente, no me quiero ir sin decirle a ustedes y contarle de forma anecdótica, de manera rápida. La señora Antonia le hizo su cédula allá en Olimpo a su nieta y a sus dos nietitas para poder inscribirlas al colegio. Vino la pandemia y todo se trancó. Ustedes pueden creer de que aquellos responsables de la jornada de cedulación nunca llevaron la cédula. Eso ya pasó en marzo pasado. Ella ahora tuvo que pagar 500.000 guaraníes para venir por avión porque... vinieron entre 2 a 2.50 a la cabeza. Ahora tiene que estar camino a la terminal, creo, porque ahí se va a Concepción, de ahí a Vallemí. Tiene que subir a un barco, pagar 800.000 guaraníes para llegar a Olimpo. Es decir, una travesía de 3 a 4 días y un gasto de 1.000.000 de guaraníes por 2 cédulas. Que tendría que haber sido gratuito para ellos. Que debería ser gratuito y que tenían que llegar en la mano, por lo menos 2-3 meses después, pero ahora... Situación terrible, situación lamentable. Gracias, Marcelo. Vamos a estar continuando la semana próxima. Excelente trabajo. Gracias, gracias a todos. Ojalá que tenga resultado positivo. Es tiempo de establecer una brevísima pausa. En instante volvemos con más noticias aquí en 24 horas. Bueno, vamos con este tema que ya anticipábamos y tiene que ver con estos sendos allanamientos realizados por la policía y la fiscalía en conjunto para poder desarticular una banda conocida en el submundo delictivo por la policía como los famosos cortineros. ¿A quiénes se los llama así? A los que ingresan a hurtar en comercios, principalmente en horas de la madrugada, o sea que cuando absolutamente nadie no está, cuando no se está haciendo la atención al público. ¿Esto con qué intención? Como para alzarse principalmente con productos. Estamos hablando de casas que fueron hurtadas, que venden electrodomésticos, celulares de alta gama. Esos son los perjuicios que generan estos tipos de delincuentes que están viendo ustedes en las imágenes de circuito cerrado. Normalmente se alzan con cajas. El último hecho que se registró y que estuvo investigando la policía y la fiscalía también se dio el 6 de febrero pasado en perjuicio a una casa de venta de electrodomésticos. En esa ocasión, estos ladrones se alzaron con celulares por el valor de aproximadamente 30 millones de guaraníes, así como también dinero en efectivo. Se hizo un seguimiento, por supuesto también munidos y haciendo el análisis de estas imágenes de circuito cerrado, se llegó hoy hasta distintos puntos de la ciudad de Capiatá. Dos asentamientos, para ser más exacta, uno de ellos el asentamiento Poncho Putá, donde lograron la detención de dos personas que estarían vinculadas a estos hechos de hurto. Uno sería el supuesto líder de esta banda de cortineros y reducidores. Él estaba en compañía de otro joven que, por cierto, tenía un arresto domiciliario que evidentemente lo violó, motivo por el cual terminó siendo detenido también. Se encontró en ese primer allanamiento muchas evidencias. Posteriormente, la comitiva se trasladó hasta otro asentamiento de Capiatá. Estamos hablando del asentamiento Divino Niño Jesús, donde todo fue un poco más aparatoso e incidentado porque incluso se registró persecución, trabajo del cual, por cierto, nosotros pudimos participar de cerca. Y vamos a repasar con ustedes el momento en que la comitiva de la policía, la fiscalía e incluso equipos tácticos que fueron para reforzar el trabajo, iban en comitiva, iban en caravana para poder llegar hasta este punto y sorprender a los buscados. Thank you.
Bueno, ahora, ¿por qué la policía ingresó en esta vivienda que observaron ustedes en las imágenes? La información que manejaban es que supuestamente lo que se hurtaba de los comercios eran reducidos en estos sitios, en estas dos casas que fueron inspeccionadas. Por cierto, fue aprehendida una mujer que aparentemente también poseía antecedentes y en cuyo poder se encontraron algunos que otros indicios y evidencias. Y en la otra casa se habría encontrado una de las personas que habría participado de manera directa, a juzgar por las evidencias encontradas en el sitio, como ser, por ejemplo, un saco con capucha que reúne las características de las utilizadas por los ladrones en aquella noche. Así como también, lo más importante de todo en cuanto a las evidencias se refiera, 5 celulares que serían los hurtados de este comercio cuyo hecho está siendo investigado. Vamos a escuchar lo que decía el comisario principal Marcelino Espinosa, jefe del Departamento de Investigaciones de Central, con respecto a este trabajo. Ahí se está verificando ahí el recinto allanado. Y vamos a ver el resultado que conlleva este allanamiento. Ahora vamos a estar allanando otro domicilio en busca de evidencia. Ustedes saben que las evidencias son lo que habla a favor de una investigación. Para que se pueda entender mejor nomás, ¿esto es en seguimiento al primer allanamiento realizado hoy? Sí, sí, al primer allanamiento en base a que se le detuvo al principal, a la cabeza. Estamos buscando el lugar donde vino a vender todo el producto robado, que serían los aparatos celulares. Y eso lo estamos buscando a los efectos de también involucrarle a este sujeto reducidor. ¿Por qué suceden los robos? Porque hay gente inescrupulosa como esta persona que está siendo allanada a su domicilio, quienes compran los objetos robados. Bueno, y finalmente, mediante estos allanamientos, la policía finalmente pudo llegar hasta los objetivos, hasta las personas buscadas que habrían participado de este hecho de hurto y que serían las que aparecen en las imágenes de circuito cerrado que hace instantes estábamos repasando con ustedes. Pero, de paso, también detuvieron algunas personas durante el rastrillaje que estaban aparentemente en falta con la justicia o que estaban queriendo incidentar durante el procedimiento. Vamos a repasar con ustedes lo que decían las personas aprehendidas en la jornada. Entre ellas, Ever Domínguez, este sujeto que aparece en las imágenes y en cuyo poder fueron encontrados los celulares, quien se justificó y dijo que supuestamente adquirió los celulares de los chespiritos de la zona. Bueno, fueron 5 allanamientos en total. La fiscal Ruth Benítez, que estuvo supervisando todo el trabajo y acompañando también estos procedimientos, confirmó que los celulares encontrados en la casa de este último detenido serían los celulares sustraídos de este local afectado. Y muy positivos. Encontramos lo que vinimos a buscar. En la primera casa encontramos parte del atuendo utilizado por los procesados, ¿verdad? Por los sindicados, de acuerdo a las imágenes de circuito cerrado. Encontramos también dinero y en el segundo allanamiento encontramos los celulares y las tablets que vinimos a buscar, que fueron sustraídos del local de la empresa González Jiménez. ¿Corresponden con los modelos sustraídos? Corresponden, de acuerdo al informe de auditoría remitido por la empresa, corresponden, son las mismas características. Bueno, y ahora vamos, por cierto, con esto que ya les comentaba, la versión del último detenido, Ever Domínguez, donde en su vivienda, por cierto, se encontraron los celulares, este saco con capucha que sería el utilizado por uno de los ladrones, que aparentemente era él. Esto está por confirmarse, pero es la versión que dio él de cómo supuestamente estos celulares fueron a parar en su poder. Vamos a repasar. Y yo solamente compré la celular.
Y ellos están diciendo que yo robé y yo no tengo nada que esconder, yo solamente compré el celular. ¿Y quién vos compraste estos celulares? Viste que yo tengo vaca y yo como manejo casi toda la noche ahí atendiendo mi vaca, eso para que no se me robe. Y esto le pasa a Zito y eso, y yo compro más el celular porque era nuevito, en caja era. Bueno, de esta forma entonces se llegaba hoy hasta los famosos cortineros y reducidores de Capiatá. Cerramos este informe, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más. 20 con 20 minutos en todo el territorio nacional, temperatura de 28 grados. ¿Se entregará o no Roque Jacinto Puyguazú? Es la pregunta que nos hacemos en base a esto que ya adelantaba su propio abogado defensor. Primeramente, una reunión con el ministro del Interior. ¿Qué es lo que solicita tanto la defensa como el propio Puyguazú? Que se le otorguen todas las garantías, pues dicen no confiar en la Policía Nacional y por sobre todo en los agentes de la brigada. Voy a estar en contacto, voy a entrar en diálogo con el señor Roque Jacinto González Almirón para informarle de la buena predisposición de su excelencia, el ministro Arnaldo Yucio. Dio todas las garantías y va a ordenar que se respete todo tipo de protocolo en cuanto a la materialización de la detención que será efectuado. También se va a respetar estrictamente el protocolo sanitario dispuesto por el gobierno nacional y de cuya consecuencia yo estaré informando de todos los actuados a Roque Jacinto. Jacinto, seguramente este fin de semana voy a estar informándole oficialmente, o también tengo entendido de que estará viendo la noticia de que efectivamente se dio cumplimiento a su exigencia, cual es la de dialogar con el ministro, y así se dio, y el ministro, así como he manifestado, tiene la buena predisposición y se va a respetar por sobre todas las cosas los derechos y las garantías fundamentales y procesales de Roque Jacinto González Almirón. ¿Podemos decir entonces que ya la semana que viene se podría dar esto, doctor? Y tengo entendido de que la semana que viene ya se estará oficializando la presentación ante los mandatos de la justicia de parte del ciudadano Roque Jacinto González Almirón, y por sobre todas las cosas es digno de mencionar de que la defensa técnica va a acompañar en todo momento la detención y va a acompañar hasta el lugar de reclusión y como asimismo hasta el centro de salud si necesario fuere para la perfección y la realización de un estudio médico. Y a propósito de este tema, la solicitud tanto de la defensa como la de Roque Puyguazú, conversamos con el ministro del Interior. Él finalmente habló de las garantías que serán ofrecidas al presunto asaltante. Así también indicaba que de confirmarse la complicidad de policías, estos serán investigados y dados de baja. No dejar de destacar el hecho de que hasta ahora la Fiscalía no cuenta con elementos suficientes para determinar la participación de los agentes de la brigada en su escape. Yo le dije que sea cuanto antes, lo más rápido posible. Y no hay ningún inconveniente. Si es que puede, si quiere presentarse hoy, donde sea, igualmente. O sea, con todas las garantías que podemos darle, una vez que esté en condiciones de hacerlo. Y el lugar en donde lo va a hacer, vamos a notificar a la unidad policial pertinente para que disponga su traslado inmediatamente, previa comunicación al Ministerio Público, ¿no? Mencionó de que en el momento o el tiempo que le llevó estar detenido en el calabozo de la Comisaría de San Lorenzo, fue objeto de extorsión por parte de un miembro de la policía. Eso obviamente va a ser objeto de una investigación. Le comenté también de que los miembros de la brigada están ya están bajo sumario, ya están sometidos a asuntos internos, y que nos gustaría que siempre y cuando acepte su cliente mencione también ese tipo de situaciones, ¿verdad? En donde corresponde, y y para que pueda ser básicamente utilizado en el momento cuando sean juzgados los agentes policiales, ¿verdad? ¿Dio nombres? Sí, mencionó algunos nombres. Y a propósito de policías investigados, pero ya en otro orden de cosas, nuevamente actualizamos la información con el ministro del Interior, porque estamos hablando de un inicio de año, un mes en el cual la institución policial se vio manchada con hechos de corrupción, casos de extorsión en los cuales están involucrados varios agentes de la Policía Nacional, uno reciente la semana pasada, el último caso, por ejemplo, en zona de Ciudad del Este, en donde la policía solicitaba dinero a cambio de seguridad.
El otro que ayer también informábamos sobre la participación de un subcomisario brindando apoyo y protección a narcos o a distribuidores de drogas de la zona de Valle Apuá y San Isidro específicamente. Son varios temas sobre los cuales abordamos el ministro y hablaba acerca de las posibles sanciones de comprobarse la corrupción policial. El subcomisario ya está a disposición de la justicia y también sometido a asuntos internos, ¿verdad? Está dentro de lo que estamos esperando. Por fortuna y gracias a Dios están saliendo muchos casos que se tienen relación con la corrupción, pública. Y en la medida en que salgan, esa es la medida que tomamos con el comandante. Van a ser analizados, estudiados, y si corresponde, van a tener que ser dados de baja, tanto en el ámbito, ya aplicando las disposiciones nuevas que pueden ya determinar la baja administrativa, a las resultas del proceso penal inclusive, ¿verdad? Informe actualizado del Ministerio de Salud sobre la situación epidemiológica. Nuevamente números altos que pasa la cifra de los 1.000. 3.703 muestras procesadas, 1.062 casos positivos, 18 fallecidos. La cifra 3.026, 848 internados, 239 en UTI. 923 recuperados, sumando así 125.028 y confirmados desde el inicio de la pandemia 149.684, según el último reporte del Ministerio de Salud, que también detalla las edades de los fallecidos. Una persona de la franja etaria de los 20 a 39 años, 3 de 40 a 59 y 14 personas que sobrepasan los 60 años. ¿De dónde son estas personas fallecidas? De Asunción, Central, Alto Paraná, Presidente Hayes, Guairá, Paraguarí, Caaguazú, San Pedro y Cordillera. Son 6 mujeres y 12 varones los fallecidos. Reiteramos, 1.062 casos positivos en el día de la fecha, 18 fallecidos según el último reporte del Ministerio de Salud. Ayer llegaron a nuestro país las 4.000 dosis de la vacuna Sputnik V para iniciar la jornada de inmunización este 22 de febrero. Ya este fin de semana se va a hacer la distribución a los diferentes vacunatorios. Recordemos que no solamente se va a realizar en Asunción y también el Departamento Central, sino que se va a extender a otros departamentos como Alto Paraná, Itapúa, también Guairá, Cordillera, Concepción, Pedro Juan Caballero, entre otros puntos del país. Todos tenemos que velar porque sea ese grupo vulnerable, ese grupo de riesgo, y que no se rompa de ninguna forma y que no exista cero tráfico de influencias y nadie que no corresponda a ese grupo de vulnerabilidad se vacune. ¿Y cómo nosotros podemos garantizar eso? Cuando uno sale su nombre y uno se registra siempre en donde, en la categorización de riesgos. Si yo trabajo en UTI COVID o en pabellón de contingencia, en apoyo, yo pongo que ese es mi servicio de mayor exposición. Ese registro está en una base de datos. ¿Qué nosotros hacemos con ese registro? Hacemos un cruzamiento con una base de datos que tenemos con las mismas variables, donde vemos si realmente ese personal
que dijo que trabajaba en ese lugar sí corresponde. Esa base de datos está firmada por el director de cada uno de los establecimientos públicos y privados de todos los sectores del Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando no solamente del Ministerio de Salud, sino también de todos los privados, del IPS, del militar, del policial. Todos los sectores están dentro de esa base de datos. Una vez que nosotros, esa persona realmente que se registró, se cruza y existe en esa categorización de riesgo, esa base de datos le entregamos, le pasamos esa base de datos al encargado de ese vacunatorio. En el caso del vacunatorio del Hospital Nacional de Itauguá, le pasamos la base de datos que corresponde a esa categorización de exposición de riesgo del Hospital Nacional, del Hospital de Clínicas y del INGAVI. En el caso del vacunatorio del Hospital de Trinidad, le pasamos la base de datos que corresponde ya toda cruzada del INERAN, de todos los sectores públicos y privados con terapia intensiva de Capital y Central y de Laboratorio Central. Y otra mujer denuncia a su expareja por amenaza de muerte, incluso de persecución, hostigamiento, es lo que ella menciona en su denuncia. Ella es de Puerto Botánico. Sin embargo, el denunciado aduce lo siguiente, que supuestamente ella actúa por despechada. La denunciante, quien pidió ocultar su identidad por temor a represalias, dice haber denunciado en más de 10 ocasiones a su expareja de nombre Carlos Ferreira por hechos de agresiones y amedrentamientos en la zona de Puerto Botánico. Incluso la habría amenazado de muerte, según un audio que ella tiene en su poder en contra del acusado. La misma dice temer por su vida, por lo que recurrió a la prensa ante los constantes hechos de feminicidios que ocurren en el país. Este es un señor que no está bien de la cabeza, que me persigue donde vaya. O inclusive a su hijo el sábado le quiso chocar estando en la moto. Luego se fueron a denunciarme a mí por otro tema. Yo me fui a hacer mi residencia y le encontré en la comisaría. Yo le lloré a los comisarios eso para que le agarran. Hasta le supliqué, pero él ahí empezó a reírse de mí, mostrándome el gesto de plata. Así yo me fui en la unidad especializada, me fui en el juzgado de paz, en la fiscalía me fui. Nadie me hace caso porque el, como yo tengo comprobado que el orden de alejamiento a mí no me sirve para nada. ¿Pero tenés una orden de alejamiento? Tengo hasta mi grupo familiar y él le sigue violentando a mi hermano, a su hijo. Mi hijo tiene 8 meses, yo tengo miedo de que me llegue a pasar algo a mí o a mi hijo, porque es una persona que no está bien, lastimosamente no está bien en la cabeza, porque yo espero de todo de él. Y tengo hasta inclusive video donde me dice que, jurándome por su propio hijo, que es Dios, sí me va a matar y que no espere nada bueno de él. Sin embargo, el acusado niega amedrentar a su expareja y manifiesta que las denuncias en su contra son por despecho, alegando que las pruebas presentadas por la mujer son de hace varios meses atrás, mucho antes que se diera su orden de alejamiento. De que ya quedó 4 a 5 meses embarazada, nosotros ya no entendíamos más bien. Siempre hacían discusiones eso. Bueno, yo le regalé la casa, el auto le regalé, me retiré de la casa. Los videos que ella tiene fue de hace 6, 7 meses que fue eso. La vez pasada yo le encontré a mi hijo en la moto viniendo con su hermano y le reclamé la cosa. Y por eso vinieron a atropellarme en la pescadería que tengo ahí con uno, con un amigo mío. Vino a atropellarme con toda su familia, su mamá. Tengo los videos de circuito cerrado que vinieron ahí. Entraron en el auto de mi pareja. Quilombo hicieron. Sí. Tengo los videos que ella me atropelló en mi negocio teniendo orden de alejamiento. Viniendo, entrando ahí. Yo me retiré, yo corrí de ella. Porque es una alterada ella.
Ayer, por ejemplo, yo me fui a hacer la denuncia, me fui a hacer la comisaría, ahí hay circuito cerrado, pueden comprobar, se fue a hacer un quilombo, se fue a hacer. ¿Y cómo si tiene miedo de mí se vaya a hacer quilombo? ¿En qué comisaría hiciste la denuncia? La comisaría 12. ¿La primera denuncia que realizaste? La primera denuncia, porque yo no tengo intención de llegar en demanda ni nada, porque a mí no me gusta esa cosa. Yo vivo con otro con otra amiguita, quiero que ella me deje en paz nada más, pero ella no acepta y quiere hacer un quilombo, quiere hacer. La pareja actual del hombre manifestó públicamente ante nuestro medio que ella también sufre constantes amedrentamientos por parte de la denunciante y sus familiares. En esta grave denuncia existen dos versiones, por lo que la fiscal Dora Noll deberá investigar a fondo la causa. Bueno, a continuación compartimos con ustedes los datos actuales del tiempo. 28,6 la temperatura, cielo nublado según el reporte. A continuación también repasamos con ustedes el pronóstico del tiempo extendido. A día sábado, mínima de 19 grados y una máxima de 35 grados. Mientras que para el día domingo, una mínima de 21 grados y una máxima de 36 grados. Día lunes, inicio de semana caluroso, con una mínima de 23 grados y una máxima de 37 grados. Y como todos los viernes, tenemos SNT al natural. Esta vez el equipo viajó hasta la zona norte de la región oriental, donde instaló cámaras trampas, y vamos a ver en las siguientes imágenes. Este bloque es presentado por Zulia Electrodomésticos. Desde Campo 9, equipamos tu vida. Inverfin, para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin, fácil, rápido y cerca. Fapacisa, para sus productos Steel, apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Euro Import S.A., repuestos, equipos originales para vehículos europeos. Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo Limitada, solvencia y bienestar. Copetrol, vamos. Este año 2021 hemos comenzado a trabajar fuertemente con el monitoreo de nuestra fauna en la zona norte del oriente de nuestro país. Apostar a infraestructuras para filmaciones como las cámaras trampa es una necesidad imperiosa para poder visualizar y cuantificar la densidad poblacional tanto de mamíferos, aves y algunas veces reptiles. En este capítulo de SNT al Natural, les iremos mostrando los primeros resultados que hemos obtenido luego de conocer nuestro nuevo terreno de acción, que es el establecimiento ganadero Arrecife. La aceptación de este establecimiento ganadero del conflicto del ganado con los grandes felinos da una oportunidad a que estos hermosos ejemplares no se vayan extinguiendo territorialmente de nuestra región oriental. En esta imagen podemos ver a un gran jaguar que ha matado dos terneros del mismo corral del Retiro Lolito. Y hemos podido captar esta hermosa toma en donde el gran jaguareté ha regresado por los despojos de sus víctimas en la noche siguiente. Comenzando por la cúspide de la cadena alimenticia, hemos conseguido imágenes importantísimas de los últimos ejemplares de jaguareté o jaguar que habitan las serranías de San Luis, el Cerro Paiva, el Cerro Guaycuruí y el Cerro Buenavista. Todas estas cadenas de cerros y serranías se encuentran pobladas por una interesante variedad de mamíferos, aves y reptiles, lo que hacen posible la subsistencia de los grandes predadores como son el jaguareté,
el puma, el ocelote y gran cantidad de otros mamíferos, como los zorros, el aguaraguazú o lobo de crin y el yaguarundí. También el eira bárbara es otro de los predadores de menor tamaño y que su población se encuentra muy estable. Entre los mamíferos grandes, la población de tapires o omboreví se encuentra en un estado increíblemente muy bueno. Y hemos podido registrar gran cantidad de esta hermosa especie, que es el mamífero más grande de Sudamérica. También el guasucuitá es un cérvido que ha accionado en varias oportunidades nuestra cámara trampa. Este cérvido, que vive en otras zonas de nuestra región oriental, se encuentra prácticamente extinto territorialmente. Igualmente, pecaríes o teitatú y el pecarí labiado han activado continuamente nuestras cámaras trampa, ubicadas estratégicamente. Cuatro roedores importantes en la cadena trófica alimentaria también se encuentran. El conejo de monte o tapití común es una especie que es base alimenticia de pequeños predadores como los zorros y gatos monteses, el gato onza y el tirica. Luego, acutiza yu, que es un roedor que se alimenta de semillas de carácter duro y con sus potentes dientes rompen carozos de semillas muy duras. También su base alimenticia son los frutos silvestres. La siguiente especie, un poco mayor en tamaño, es el acutipac. Esta especie es netamente de hábitos nocturnos y muy presionada por la caza furtiva debido a la exquisitez de su carne. Y la más grande de todas las especies de roedores del mundo, el carpincho, que en la estancia Arrecife su población se encuentra fijamente estable. Esta especie de mamífero de hábitos muy acuáticos se alimenta exclusivamente de vegetales y también constituye una base alimenticia de los pumas y yaguareté. Nuestro patrimonio natural debe ser conservado al precio que fuere, haciendo las producciones agropecuarias de una manera no tan extensiva y con manejos más amigables con la conservación de la naturaleza. Nuestra producción ha podido comprobar con acompañantes extranjeros de muchísimas nacionalidades todo el rico potencial que representa la gran diversidad de nuestras especies silvestres, y dándoles un buen uso podría representar importantes divisas económicas y a la vez constituirse en importantes herramientas de conservación de los hábitats naturales de nuestro hermoso Paraguay. Con estas hermosas imágenes, nos despedimos de ustedes hasta el próximo capítulo de SNT al Natural. Bloque.